Buenos días, buenas tardes. Soy yo quien va a llevar este webinario. Me llamo Natalia Ivanova. Natalia Ivanova, yo nací en Uzbekistán, en una ex república soviética. Por los estudios soy profesora de lengua y literatura rusa. Trabajé en colegio y trabajé en colegio en 2001. Emigramos con toda mi familia a Barcelona, a España. Y a partir de 2001, vivo aquí, en Barcelona. Todos estos años cambié diferentes trabajos. Siempre me gustaba encontrar algo lo que me guste, pero la vida de un inmigrante no siempre nos da estos regalos. Y entonces cada vez tenía que encontrar lo que me gustaba. En 2013 abrimos con mi marido una tienda de alimentación específica en los productos exportados de Rusia, Bielorrusia, Ucrania. Y hasta hoy nuestra tienda está funcionando, está trabajando. Pero para mí era un poco, era poco para mí. Me quedaba vacía y quería hacer algo más. Gracias a Dios, este año en primavera conocí el proyecto Skyway y a partir del mayo 2020 soy inversora, perdona, soy inversora en este proyecto, excelente proyecto. Hoy voy a hacer la presentación sobre tecnología de Skyway. En esta imagen, esta es imagen de 1914, el pintor de ciencias ficción pintó un mundo de futuro como veía, como sería en 200 años. Él imaginaba un transporte de segundo nivel. Podéis imaginar que esto ya estaban dibujando hace 100 años. Pero, y también imaginó con bastante precisión un colapso en la Tierra. Solo se equivocó en 100 años. ¿Por qué? Porque esta es nuestra realidad ya. Según qué hora del día, no se puede salir a las carreteras. La contaminación en las carreteras es muy fuerte. Es triste ver las carreteras tal como ves en esta imagen. En 2050 se duplicará la cantidad de los coches en el mundo. Se duplicarán la cantidad de atascos, se duplicarán las emisiones en la atmósfera, en dos veces se disminuirán los paisajes naturales. El mismo problema está en los puertos. No hay problema transportar la carga entre los puertos, pero sí que hay problema transportar la carga por la tierra. Entonces, actualmente, con el transporte moderno, tenemos dos problemas: sobrecarga de rutas de transporte y falta de seguridad. Aquí, en esta imagen, podemos ver cómo construyendo las carreteras, al ser humano invaden la naturaleza. La naturaleza vive con su vida y se resiste a los humanos. Los países nórdicos están luchando contra la nieve 3, 4 meses al año.
los países del sur están luchando con arena todo el año, todo el tiempo, y por los problemas de inundaciones, por subir agua, se estropean los puentes y las carreteras también. Aquí podemos ver qué daño hacemos los humanos a la naturaleza, olvidando que la naturaleza de la tierra es muy importante. Y las personas se olvidan que viven en, que la tierra es nuestro hogar. En esta imagen podemos ver el transporte antiguo, como dañino y ineficaz era este transporte. Y combustible que utiliza actualmente el humano es muy veneno para la naturaleza. Entonces, el tercer problema que tenemos ahora del transporte moderno es la contaminación ambiental. La conversión de los coches modernos a los coches eléctricos no va a resolver el problema que tenemos actualmente, porque igualmente para obtener la electricidad tenemos que utilizar carbón, gas, petróleo y energía nuclear. Y al quemar estos productos obstruye la atmósfera igualmente. Entonces, el cuarto problema de transporte moderno es alto consumo de energía. En diferentes años, de diferentes maneras, la gente estaba intentando elevar el transporte al segundo nivel, pero esto era a través de construir las mismas carreteras y subir estas carreteras a través sobre soportes masivos. Ha sido enormes costes de material. No era la solución. Aquí podemos ver esta vía que estaba construida el siglo pasado, el principio del siglo pasado, en Alemania, en la ciudad Wuppertal. Y podéis ver cómo está esta vía con soportes masivos. Esto requería un gasto de material enorme. Esta vía todavía funciona. Podéis imaginar que más de 100 años lo construyeron y está funcionando todavía. Único que no han construido más vías como esta. ¿Por qué? Porque requiere un gasto de material enorme. Aquí podemos ver otro modelo. Está construida esta vía en China con material rodante con las ruedas en la parte superior. Y única diferencia es que ocupa menos espacio y nada más. Aquí podemos ver funicular y teleférico. Estos coches no tienen su propio motor de tracción. Están arrastrados por los cables. Y por eso no podemos decir que es un transporte independiente. Aquí en la cita de Anatoly Yunitsky, el que dice, estamos creando una industria de transporte y una infraestructura que no es inferior en potencial a las industrias como la de la aviación, ferrocarriles y carreteras. En esta imagen podéis ver
aquel transporte que dibujó el pintor de ciencia ficción el siglo pasado, y no es dibujo, y no es dibujo del proyecto de Anatoly Yunitsky, que empezó a presentar hace muchos años. No es el proyecto de 2014 lo que estaba todo dibujado, pintado en el papel. Esta es la realidad. Ese es transporte que ya existe. Estas dos son fotos de Ecotecnoparque de Bielorrusia en Europa del Este. Y en la siguiente imagen podemos ver una demostración que la gente ha usado hilos tensados hace muchos años. Y el transporte de hilos tensados funciona del mismo principio. Aquí podemos ver que la estructura de transporte funciona del mismo principio. Y se llama transporte de hilos tensados porque dentro de un raíl hay hilos tensados. Y estos hilos proporcionan la ligereza, flexibilidad, rigidez ideal para un bien movimiento. En esta imagen podemos ver cómo los cables de soportes de puentes modernos, los mismos soportes pueden servir como la base de una estructura de la vía de hilos tensados. Es tener, sí, como la base. Podéis ver que sí, que hilos tensados utilizaban y antes. Y aquí podéis ver al lado del puente, nuestra la realidad, todavía no está construida la vía de hilos tensados, pero también podría estar aquí construida la vía de tecnología de transporte de Skyway. Aquí podemos ver un esquema de transporte. Es un ejemplo cómo podemos evitar los problemas de la tierra, por ejemplo, montaña, agua, cómo podemos levantar los soportes, tirar cuerdas y tener superficie plano donde puede pasar el transporte de tecnología Skyway, un material rodante. Aquí esto es un hilo raíl seccionado. Y en este esquema podemos ver relleno. ¿Para qué sirve el relleno? Relleno sirve para fijación de cuerdas, refuerzo de las paredes y conservación y reducción del ruido. Aquí podemos ver en la esquema cabeza de raíl y los hilos tensados por dentro y cuerpo de riel. Lo que falta aquí, y quiero señalar, que aquí mismo pueden pasar dos cables más. Un cable de electricidad y otro cable de internet, de la comunicación. Entonces, estos rieles pueden servir para transportar, no solo transporte, pasar transporte, pueden transportar electricidad y pueden transportar internet.
En este dibujo vemos que existen tres tipos de vías. La primera es semirrígida. La segunda es rígida. Por la vía rígida, a la vez pueden pasar dos tipos de material rodante, por arriba y por abajo. Es mucha ventaja por la misma vía pasando por dos niveles el transporte. Y la tercera vía es flexible. La tercera vía flexible pueden construir si entre los anclajes hay 400 metros, por ejemplo. Y aquí podemos ver, es la foto de Ecotecnoparque en Bielorrusia. Y aquí podemos ver en una vía flexible arriba un transporte y aquí podemos ver en la vía semirrígida otro transporte. Unibus y unibike. Unibus de seis personas y unibike de dos personas. Este coche unibike puede servir como un coche, como un turismo. Imaginaos que ni una pareja quiere viajar, no quiere conducir ni el marido ni la mujer. Entonces se sientan aquí con toda la comodidad, todo el trayecto pueden hablar, no hace falta conducir. El marido no viene cansado del viaje, si va de vacaciones. Esto será un lujo. A mí no me gusta conducir mucho, por eso yo con mucho gusto utilizaría este tipo de transporte con mi marido. Y aquí podemos ver una vía rígida con una estación y con dos tipos de material rodante. De arriba es unibus de alta velocidad. Este material rodante puede llegar hasta la velocidad de 500 kilómetros por hora. Único que de momento no han construido una vía de más o menos de 20 kilómetros. Esto está por construir en un ecotecnoparque. Y de abajo es unibus, este transporte urbano o entreurbano. Podés imaginar si venís de un viaje, llegáis a esta estación, de un viaje largo, llegáis de esta estación, no tenéis que ir muy lejos, bajar solamente un piso y coger otro transporte que os llevará a vuestra ciudad, a vuestro pueblo. Será cómodo, ¿verdad? Bueno, aquí vemos la foto de nuestro ingeniero, maestro Anatoly Yunitsky, que lleva más de 40 años desarrollando este proyecto. Y quiero decir que Anatoly Yunitsky es ingeniero, científico, doctor de filosofía de transporte, es un inventor, es autor de 150 inventos, de 20 monografías, de 200 artículos científicos. Es ganador de dos premios de ONU por sus proyectos que presentó en 1998 y ganó el premio y por segundo premio 2002 también recibió un subsidio y gracias a este el primer apoyo internacional pudo organizar hacer un parque de prueba. Aquí podéis ver la foto. Este parque de pruebas
hicieron en una ciudad Oziori, cerca de Moscú. Y aquí podéis ver cómo se sube un camión por los pasos elevados. Eran las primeras pruebas de este tipo de transporte hace bastante años, 2000, 2002, 2003 más o menos. Y Anatoly Yunitsky, no solamente autor del proyecto Skyway, él también es autor de proyecto Spiceway. Es la idea de este proyecto, la industrialización de espacios sin cohetes, utilizando un vehículo planetario común para subir toda la industrialización de planeta Tierra arriba al espacio. Y aquí podemos ver en la foto otro proyecto de Anatoly Yunitsky. Es Ciudad Lineal, la idea de este proyecto, subir toda la infraestructura, el transporte, todo, subir a segundo nivel y dejar la tierra para la vivienda de los humanos, animales, plantas. Y a través de proyecto Skyway, a la base, en la base de este proyecto, es posible hacer estas ciudades lineales. Entonces, nombramos todos los problemas de transporte moderno de nuevo. Sobrecarga de rutas de transporte. Es verdad, porque sobre todo viviendo en las ciudades grandes, nosotros muchas veces podemos ver unas caravanas enormes y es difícil ir a estas horas por las carreteras porque tardamos mucho en llegar al destino y los camioneros que están trabajando en estas carreteras llevando mercancías están horas en el camino. El segundo problema es falta de seguridad. Es verdad, falta de seguridad, atropello de la gente en las carreteras, atropello de los animales. Hay unos números muy, muy altos. Y contaminación ambiental. Sí que contaminación ambiental. Se estropea atmósfera, se calienta atmósfera cada año, lo notamos que se cambia el clima y también es un problema muy grande. Y alto consumo de energía, los motores gastan muchísima energía y hay muchísima contaminación por eso también. Bueno, lo que ofrece la tecnología Skyway es un cuerpo aerodinámico. ¿Por qué se gasta tanta energía con los motores? Se gasta porque no tienen cuerpo aerodinámico. Y otro problema que los coches modernos también tienen problemas con turbulencia con suelo. Y si el material rodante de tecnología Skyway no tiene turbulencia con suelo, porque ocupa el segundo nivel, y si sumamos aquí cuerpo aerodinámico, entonces el coeficiente de resistencia aerodinámica va a minimizar. Entonces no habrá tanto gasto de energía, irá más rápido este material rodante. Por eso aquí podemos ver en la foto unibus de alta velocidad.
sí puede coger la velocidad y llevar la velocidad hasta 500 kilómetros por hora. Aquí también podemos comparar dos tipos de material rodante. Este unibus es transporte entre urbano y urbano, pero no puede llevar, coger la velocidad hasta 500 kilómetros por hora por tipo de su forma de material rodante. Y este material rodante sí que tiene el cuerpo súper aerodinámico. Es otro tipo de material rodante. También es una foto de Ecotecnoparque en Bielorrusia. Y muchas veces preguntan, ¿cómo se garantiza la seguridad que no se caiga este material rodante desde esta altura? Porque hay gente que pregunta y les da miedo. Vamos a ver. Aquí vemos una diagrama muestra. Aquí vemos motor, rueda y sistema de escarillamiento. Este sistema fija rígidamente el material rodante en las ruedas. No es posible caer a material rodante desde la vía porque hay un sistema de descarrilamiento. No tengáis miedo. Si un día vais a probar, sin miedo. Bueno, aquí en esta foto podemos ver que para construir las vías para transporte moderno, a veces hay que mover mucha tierra, hay que hacer un túnel entre las rocas, es muy costoso, muy trabajoso, hay mucho trabajo y luego invadimos la naturaleza o con asfalto o con las vías de material de transporte de ferrocarriles. Aquí podemos comparar, hacer la comparación de material de transporte moderno con Skyway. En estos gráficos podemos ver el transporte Skyway está señalado con color verde. Vamos a ver el primer hacemos la primera comparación, gastos capitales entre el metro, las carreteras para los coches, para los trenes y aquí el color verde es Skyway. Entonces, capitales. Un ejemplo, construir metro en una ciudad grande va a costar 1 kilómetro 100 millones de dólares. Y construir la vía Skyway va a costar entre 1 o 3 millones por 1 kilómetro. Una diferencia muy, muy grande. Porque no, si Skyway, transporte de Skyway y metro puede llevar la misma, transportar la misma cantidad de gente en el mismo tiempo para construir las vías de Skyway. No necesitamos 100 millones para 1 kilómetro.
cómo necesita el metro. Segunda comparación, gastos de explotación. Entonces, ¿por qué no hay muchos gastos de explotación en Skyway? ¿Por qué no hay necesidad de luchar con nieve, con arena? ¿No tienen que arreglar el asfalto? Todo esto no va a necesitar, estos gastos no tendrá transporte de Skyway. El siguiente, consumo de energía. Como ya hemos dicho antes, por cuerpo aerodinámico, no se gastará tanta energía. Y porque no habrá tanta resistencia al aire de transporte de tecnología de Skyway. Luego, contaminación medioambiental. No hemos dicho, pero es importante saber que el transporte de hilos tensados pueden utilizar consumir combustible ecológico, gas, metano, hidrógeno, y esto no hace tanta contaminación como con petróleo, gasolina, diésel, será mucho menos. Luego, accidente de transporte. En accidente de transporte ya sabemos que accidente de transporte cada año hay muchísimos muertos en las carreteras. Es que es triste los días de vacaciones, por ejemplo. Aquí en España muchas veces anuncias cuánta gente se murió en las carreteras, en las vacaciones. Van de vacaciones por nuestro país o los países de Europa y como hay mucho tráfico, muchas veces la gente en vez de ir de vacaciones irán al hospital o lo peor, que pueden morirse en los accidentes de tráfico. Y mueren mucha gente, muchos animales. En transporte de Skyway hay una solución. No habrá tantos accidentes, no van a morir tanta gente y tantos animales en las carreteras, porque este transporte va a ocupar segundo nivel. En segundo nivel no andamos, ni la gente, no andan, ni los animales. Y habrá menos casos estos de muertos por accidente de tráfico. Esto nos da muchos ánimos. Y capacidad, no hemos hablado de la capacidad, os quiero decir, aquí en el gráfico podéis ver la capacidad de transportar personas, transportar gente en la ciudad o en las vías entre urbanas. ¿Por qué? Porque este material rodante, lo que está previsto, imaginaros una estación y en esta estación cada dos segundos, 2 o 3 segundos, será el material rodante. Llega uno y se va otro, llega uno y se va otro. Y por eso pueden transportar muchísima gente, más que en metro.
pueden transportar personas al día. Y gracias a la velocidad de transporte de alta velocidad, también pueden transportar a mucha gente. Y en comparación con otro transporte moderno que existe ahora, Skyway ofrece muchas ventajas. Bueno, ya hemos hablado de las comparaciones. Está las ventajas que ofrece Skyway en resolver los problemas de transporte moderno, es obvio. Y aquí podemos ver diferente material rodante para transportar personas. Aquí vemos Univin, es el más pequeño, parece que es más pequeño. Otro, Unibike, el que me encantaría ir con mi marido, lo que decía, de dos asientos. Unicar, Unicar más grande. Luego Unibus y Unibus más grande y Unibus para alta velocidad. Y aquí podemos ver transporte de carga. El transporte de Skyway ofrece llevar el container entero. Es increíble. Aquí arriba podéis ver que puede llevar un container entero de 40 toneladas. Más abajo pueden llevar mercancía más pequeña y otro material rodante más pequeño. Y aquí ves la diferencia entre transportar la mercancía grande de muchas toneladas y mercancía más pequeña, como por ejemplo lleva una furgoneta normal, un camión pequeño, puede llevar la mercancía también. Yo me imagino aquí en Barcelona, vivo cerca del puerto, 20 minutos del puerto, y siempre al estar en el puerto veo los almacenes grandísimos, ocupan mucho territorio. ¿Por qué? Porque al traer los containers, los ponen ahí en estos almacenes. Y estos containers están esperando hasta que llega un camión, coge no sé cuántos palets, carga y lo lleva. Y yo creo que por esto la logística ahora mismo no puede funcionar, no puede ir más rápido. Pero lo que ofrece Skyway ofrece, si llega un barco con mercancía, desde el barco directamente, transporte de Skyway puede coger este container y llevar a su destinatario. ¿Qué rápido será? No habrá estas caravanas horrorosas en las carreteras, sobre todo las ciudades grandes. Y esto yo creo que va a solucionar muchísimos problemas con transporte de carga. Bueno, seguimos. Para que un coche nuevo salga al mercado mundial, hay que hacer muchas pruebas, hay que hacer certificaciones. Y como Anatoly Yunitsky con su proyecto Skyway no solo ofrece un coche, ofrece coches
ofrece material rodante para transportar gente, para transportar la carga, transporte entre urbano, urbano, de alta velocidad. Hay que tener muchísimos patentes y muchísimas certificaciones. Y todo esto hay. Aquí podéis ver cuántas certificaciones tenemos de este tipo de transporte. Están sacando certificaciones desde Europa a China. Muchos países quieren este transporte construir en sus ciudades. Y está claro que solo una persona no puede hacer todo este trabajo. Y por eso en Minsk, cerca de Minsk, hay personal, hay un equipo grande de 1000 personas que están trabajando para el desarrollo de este proyecto. Son ingenieros, diseñadores, informáticos que están trabajando para desarrollar este proyecto. Porque solo una persona sola no podría hacer todo. Entonces, Anatoly Yunitsky unió con su proyecto toda esta gente. Y cerca de Minsk ahora tenemos una fábrica muy grande para fabricar ya este transporte. También están trabajando los especialistas de alta calidad, porque es una industria nueva, es un transporte totalmente nuevo. No hay análogos de este transporte. Todos los especialistas que están preparándose ahora, trabajar en futuro, serán únicos. Y yo creo que van a necesitar esos especialistas en los países donde van a construir este transporte. Aquí podemos ver Ecotecnoparque de Bielorrusia. Esta foto está hecha 2019, pero en 2014 aquí no había nada construido. Era un campo, un polígono de entrenamiento de tanques. Y ofrecieron construir aquí Ecotecnoparque. Por fin Anatoly Yunitsky tenía dónde empezar a construir su tecnología, el transporte de hilos tensados. Y ahora podéis ver qué bonito está, todo verde, con las vías, con la infraestructura construida, un lago, es muy bonito. Bueno, cada año, menos este, estaban celebrando las ferias Ecofest el agosto. En Ecofest en Bielorrusia, a Bielorrusia llegaba muchísima gente de muchos países, de 50, de 80 países cada verano. Y Anatoly Yunitsky salía con su discurso, saludaba a toda la gente y hablaba de los planes y de lo que estaba hecho ya. Y todos podían probar los tipos de material rodante que ya estaban funcionando. Pero este año celebraron el Ecofest online. Por problemas de coronavirus,
como la gente no puede moverse entre los países, entre las ciudades, no había posibilidad de unirse ahí. Entonces lo celebraron de forma online. Era una fiesta, era una fiesta de verdad. Haber tanta gente que nos une este proyecto, toda la gente emocionada por todo lo que está hecho, con las inversiones de la gente normal y corriente como nosotros, era impresionante las emociones. Y Anatoly Yunitsky, como siempre, salió con un reportaje desde Eco Tecnoparque en Bielorrusia y pasó por todas las vías hablando, explicando paso a paso cómo se construía, para qué sirve, lo nuevo que está construido y los planes de lo que quieren construir. Bueno, no solamente tenemos un parque en Bielorrusia, Ecotecnoparque en Bielorrusia. A partir de 2018 pusieron interés en este tipo de transporte la gente de Emiratos Árabes. Y aquí podéis ver otro ecotecnoparque. Son planes, son planoles, pero ya están construyendo ecotecnoparque en Sharjah, Emiratos Árabes. Ofrecieron construir ahí otro ecotecnoparque de pruebas, de certificaciones, de investigaciones. Y este centro va a ser segundo centro y vamos a tener dos salones de venta. Uno en Bielorrusia, en Europa de Este, y otro en Emiratos Árabes. Los que quieran venir luego a Ecotecnoparque de Sharjah, cerca de Dubái, irán ahí. Los que quieran venir a Bielorrusia, a Europa, llegarán a Europa y podrán ver todos tipos de material rodante. Esperemos que sí. Actualmente en Sharjah empezaron a construir la vía de carga, porque es muy, muy necesaria. Yo sé que en Emiratos Árabes, en Dubái, están construyendo un puerto nuevo. Y yo creo que ellos van a querer utilizar ya esta tecnología para sus puertos, seguro. Todo el mundo ya lo sabemos que Dubái es como un espejo de todas las navidades y de todo lo bueno, de toda la tecnología innovadora quieren utilizar en sus ciudades. Entonces, ahora actualmente en Sharjah están construyendo. Una vía está construida, está pasando la certificación y otras tres vías están construyéndose. Pero es muy, muy importante que este año empezaran a construir la vía de carga. Es muy, muy necesaria y la quieren tener en sus ciudades, en sus puertos, muchos países. Además de los proyectos de transporte, Anatoly Yunitsky ofrece otros proyectos. Es una casa ecológica. Lo podéis ver aquí, que todo verde. Incluso en la segunda planta, en ático, creo, también hay muchas plantas,
todo verde, lo que está ofreciendo Anatoly Yunitsky, tener una casa, una familia, cada familia tenga una casa y que dentro de su casa puede tener un huerto pequeño. Ahí mismo, en su casita, tener los frutos, las verduras ecológicas. Esta es la idea de Anatoly Yunitsky. Y crear más los suelos con propiedades fértiles. Esto lo que quiere Anatoly Yunitsky. Ofrece. Y a la base de transporte Skyway hay otro proyecto que está ofreciendo Anatoly Yunitsky, es la ciudad lineal. En la ingeniería, en la construcción de ciudades, es un nombre nuevo, ciudad lineal. La idea de esta ciudad, subir toda la infraestructura arriba, a segundo nivel, y dejar la tierra para vivienda de los humanos, para la vivienda de los animales, plantas, ríos, y toda la infraestructura y transporte, subir al segundo nivel. Aquí en la foto podéis ver como una torre. Esta torre puede servir como la estación y también puede servir como unas oficinas, unas estaciones. Y en el segundo nivel va a pasar el transporte Skyway. Bueno. ¿Qué ofrece Skyway? ¿Qué ofrece Skyway y qué ventajas de Skyway podemos tener? Es innovativo. Sobre el suelo, ocupa segundo nivel. Alta velocidad. Seguro, porque este material rodante irá sin piloto. Eficiente. Fácil integración y ecológicamente. Aquí podemos ver un gráfico. Como yo decía que Anatoly Yunitsky empezó a desarrollar este proyecto desde 1978, aquí empezó desarrollo de tecnología. Y en 2014, desde que ya sabía dónde lo va a construir, en Bielorrusia, en el antiguo polígono de tanques, a partir de 2015 ya empezaron a trabajar con ingeniería, con los proyectos. Y a partir de 2016 lanzaron la producción de transporte, empezaron a construir construcción gracias al sistema de financiación, crowdfunding, y gracias a las inversiones de la gente normal y corriente como nosotros. Y 2017, demostración ya a los primeros materiales rodantes y las primeras vías. 2018 lo mismo, 2019 también, y 2020 implementación. ¿Por qué? Porque estamos a un paso a empezar a construir proyectos específicos. En total estamos en la etapa, penúltima etapa de desarrollo. Estamos en la 14ª etapa del desarrollo del proyecto. ¿Qué necesitamos para esto? ¿Qué necesita el proyecto
para terminar de construir todas las vías, para terminar de sacar todas las certificaciones. Necesita inversión. Y aquí podemos ver unos paquetes de inversión. Toda la gente puede invertir. Toda la gente puede invertir en nuestro proyecto. Y hay paquetes, hay tantos paquetes diferentes. Una vez un interesado me preguntó, ¿para qué hay tantos paquetes? Y digo, claro, porque hay mucha gente. Hay mucha gente diferente, cada uno tiene sus necesidades, cada uno tiene sus posibilidades. El paquete que puede coger una persona no puede escoger otra. Entonces hay muchos paquetes. La gente quien quiere escoger su paquete y elegir la inversión, elegir un paquete, invertir en nuestro proyecto, puede hacer el registro a través de una invitación de una persona que os puede invitar a registrarse a nuestra plataforma y podéis ser socios de nuestro proyecto. El registro y la verificación son gratuitos. Pues hay paquetes, por ejemplo, si alguna persona quiere regalar a su hijo bonos accionarios de esta tecnología, puede escoger el paquete niño y regalar este paquete para el futuro de su hijo. A partir de 18 años, el niño podrá disfrutar de estas acciones. Hay diferentes paquetes. Hay paquetes que se puede pagar a plazos. Hay paquetes que se puede pagar con solo una vez. Hay paquete de inversión que es muy pequeño, más pequeño que hay, de $50 americanos. Y pagar con solo un pago. Y también en nuestra plataforma hay paquetes hasta 150,000. Y yo creo que habrá gente con posibilidades de escoger el paquete más pequeño, mediano o más grande. Esto cada uno puede escoger lo que le interesa más. Bueno, después de los paquetes convencionales que siempre tenemos en la plataforma, tenemos paquetes de oferta. Bueno, si ahora me deja mi internet compartir la pantalla, voy a compartir la pantalla y os voy a enseñar los paquetes de oferta que tenemos actualmente a partir de ayer. Vamos a probar. A ver. Un segundo. Aquí mismo. Podéis ver una oferta que salió ayer. La vamos a tener desde 15 de diciembre hasta 15 de enero. Son paquetes de inversión con un descuento más grande que hay, 1%. Es un descuento, muy buen descuento. Y aquí podemos ver, un segundo. El programa no me deja, un segundo, se carga de nuevo. Vale, aquí podéis ver más bonito. Entonces, lo que ofrece nuestro fondo de inversión, que hay paquetes que nosotros, los inversores, los que estamos dentro, que tenemos ya unos paquetes reservados,
tenemos paquetes pagados. Nosotros podemos escoger entre estos paquetes de 250, un paquete de 500, de 1.100, con un descuento 1%. ¿Qué significa 1%? Si, por ejemplo, nosotros reservamos, pagamos un paquete de $1,000, vamos a obtener 100.000 bonos accionarios, participaciones. Y se puede pagar con un pago o pagando 5 meses, $100. También tenemos la opción, los que ya estamos en la plataforma, podemos regalar cupones a alguien de nuestros inversores, a los que invitamos personalmente. Y estas personas pueden escoger entre estos paquetes de 250, 500 o de 1.000. Y en las condiciones que nos ponen, también pueden disfrutar de esta oferta la gente de a partir de 55 años. Y yo creo que por hoy voy a terminar mi presentación. La quiero terminar con palabras de Anatoly Yunitsky, el que dijo: quien haya creído en este proyecto en la etapa inicial de su desarrollo, en futuro previsible, se sentirá muy seguro y no avergonzará a transmitir tal herencia a sus hijos y a sus nietos. Anatoly Eduardovich Yunitsky. Bueno, si alguien quiere preguntar algo, yo puedo responder a vuestras preguntas. No veo preguntas. ¿Está claro todo? ¿Verdad? Bueno. Veo que la gente les gustó mi presentación. Están escribiendo aquí. Y si no hay preguntas, voy a cerrar el webinario, voy a cerrar mi presentación de tecnología de transporte innovador, transporte de Skyway, y hasta la próxima cita nuestra, hasta próximo webinario. Adiós.